Se trata de José María N., quien cuenta con doble nacionalidad, mexicana y estadounidense, y se encontraba al frente de un grupo delictivo en la región sureste del país. Cabe señalar que el gobierno de Estados Unidos ofreció una recompensa de $5 millones por su captura. Es señalado como presunto responsable del trasiego de droga de Sudamérica hacia los Estados Unidos y uno de los principales generadores de violencia en el sureste del país. En 1998, José María N. fue identificado realizando actividades vinculadas con el tráfico de drogas en Michoacán. En 2001 se extendió al estado de Tamaulipas y en 2003 estableció su centro de operaciones en el municipio de Palenque, Chiapas, donde reclutó a grupos delictivos locales. En 2005, José María incursionó en el estado de Veracruz y a partir de 2007 se le ubicó como responsable de las operaciones de trasiego de droga proveniente de Colombia, ingresada a México vía terrestre por Guatemala. Además, estableció conexiones con otros proveedores en Centro y Sudamérica. Derivado del control en el sureste del país, en 2013 el imputado expandió sus operaciones al centro de la República, principalmente al estado de Puebla. En junio de 2015, el gobierno de Estados Unidos solicita al gobierno mexicano la extradición de José María N. Además, José María N. cuenta con diversas órdenes de aprehensión en su contra por delitos contra la salud, tráfico de armas, delincuencia organizada, homicidio y secuestro, tanto en México como en Estados Unidos. Con información de inteligencia recabada en varios puntos del país, los elementos federales obtuvieron información para su ubicación y captura en la Ciudad de México. Al detenido le fue leída la cartilla de derechos que asisten a las personas en detención y en todo momento se respetaron sus derechos. Es importante mencionar que por las características del operativo no fue necesario hacer uso de la fuerza. Fue puesto a disposición de la gente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República. En nombre del Gobierno de la República y de las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad, ratificamos el compromiso de mantener y fortalecer los propósitos planteados en la política pública de seguridad y procuración de justicia, que permitan recuperar la paz y tranquilidad de todos los mexicanos. Muchas gracias.